Para la familia Cristóbal y los cinco hermanos que son los iniciadores, los siete hermanos de los cuales ya queda solamente mi papá Paco Cristóbal, y toda la familia organiza como recuerdo a nuestros tíos estas festividades, a todos mis primos que están aquí presentes y los que nos siguen nos van a ver. Un fuerte abrazo y recuerden que siempre vamos a tener ese cariño, ese amor por cada uno de ustedes dentro de la familia. Aprovechar para saludar por su cumpleaños al señor Paco Cristóbal, quien hoy está cumpliendo 69 añitos, un cumpleaños muy erótico. Palabras acá del cumpleañero, festejando acá su hermoso día con todos sus hijos. Muchas gracias, en verdad, sobrinos, más que nada, también bendiciones a mis hermanos, cinco hermanos que están al lado del señor Mario, Isabel, Ricardo, Pepe, Julia. Diosito me da esta bendición para compartir con todos mis sobrinos los 47 sobrinos. En verdad agradezco bastante a nuestro divino por darme esta salud completo, gracias, y también rodeado de todos ellos festejando hoy día, y la costumbre, mis padres que dejaron este gran Santiago que hoy día celebramos el 8 de agosto, tal vez porque soy el último hijo, me han dado esa preferencia o esa realidad, cariño. Y agradezco una vez más a todos mis sobrinos, a la familia, a todos los paisanos de Quero que están rodeando, y a nuestra linda música, nuestro chacatán, la costumbre que siempre lo hacíamos y estamos prevaleciendo. Siempre lo haremos de año en año y siempre lo estamos haciendo. Gracias al Señor que nos siga dando bendición. Muchas gracias. Fiesta tradicional acá con la familia. Palabras de agradecimiento acá por bueno, el compañero. Muy buenos días a todos los que aquí nos han visitado. Y que nada, le estamos dando los hijos a mi padre Augusto Pizarro, a mi madre Isabel Cristóbal, a mi hermana, capaz tanto que se fue muy joven, Rosemary Pizarro Cristóbal, y a veces capaz no hemos podido compartir con ella, pero de esta manera lo estamos compartiendo, y a veces mucho nos duele perder una hermana tan joven. Y por eso creo que todas estas lecciones nos ha dado para compartir, divertirnos en vida con toda la familia. Y qué más que nuestros ancestros nos han enseñado esa costumbre de los años que han sido. Y dar y decirle a todos que nos divertimos. Bienvenidos más bien a toda la familia.
Cristóbal y la familia Pizarro. Desde el cielo, su hermana derramando bendiciones para toda la familia. Sé que en este momento ella está derramando las bendiciones y las fuerzas para seguir adelante como familia en este día muy especial, 8 de agosto, con toda la familia presente. Gracias, más bien nos divertimos todos y pasámoslo bien, ¿no? Todo en familia. Muy bien, entonces seguimos con la gran fiesta en este día muy especial. Palabras, mamita, por este día muy especial para toda la familia presente. Buenos días con todos. Aquí estamos, mi primo, la familia Pizarro, Cristóbal. Y bueno, pues compartir la fraternidad de todos los años que hacemos. Y más bien, muchísimas gracias por ellos, que todos nos están brindando este compromiso que tenemos. Y el cumpleaños más que nada del tío abajo que nos queda, el único padre para toda la familia. Y saludos para Aide Cristóbal que se encuentra en Estados Unidos y para Edgar Cristóbal. Gracias para la familia Pizarro presente acá, palabras de uno de los integrantes también de la familia. Muy buenos días, soy un hijo de la familia Pizarro Cristóbal. Hoy nosotros somos organizadores, hemos dado la misa en honor a mi padre Augusto, a mi madre Isabel. Y a mi hermana Rosemary. Disculpa, que me embarga esa tristeza por mi hermana, pero esta costumbre lo hacemos en honor a mi madre, a ella que le gustaba esta costumbre. Hemos podido traer la música que ella le quería, de que mis padres, mi madre, de parte de mi abuelita, ellos vienen de Masma, hemos traído la costumbre a todo y queremos integrar toda la familia Cristóbal, toda la familia Cristóbal. Queremos confraternizar con todos mis primos, con toda la familia, compartir hoy día. Eso es, ayer hicimos el campeonato de la familia Cristóbal, interno todos. Hoy día queremos compartir las costumbres de nuestros padres o de nuestros abuelitos, los patriarcas Alejandro Cristóbal y Andrea Castro. Eso hoy tenemos y nosotros en real nos sentimos agradecidos por todos mis primos, por toda la representación que hemos tenido. Julia Cristóbal, Pepe Cristóbal, Mario Cristóbal, y que lo tenemos, bueno, no han podido estar, creo que de mi tío Ricardo, pero hoy tenemos, gracias a Dios, acompañándonos a un tío que es mi tío Abaco Cristóbal. Hemos podido confraternizar todos y hoy tenemos la dicha de poder, después del almuerzo, festejar el cumpleaños de mi tío Abaco, que hoy cumple un día más de vida, de existencia, y queremos muchos años más que siga. Rosemary, entonces, presente también desde el cielo acá, con toda la familia Cristóbal. Sí, mi hermana, mi hermana, también. Muchas veces estuvo, muchas veces lo gozó, pero ella está en la gloria de nuestro Señor y con todo el corazón lo queremos y siempre está en nuestro corazón. Todos festejamos una fiesta 8 de agosto, la familia Cristóbal con toda esta herranza costumbrista del valle. Hoy es, nos organizó la familia Pizarro Cristóbal. Muy bien, en honor a mi madre,
que en paz descanse. Gozamos entonces este día con la familia. Adelante todo. Pues sí. Muy bien. Acá tengo un primo. Un primo. Ellos son hijos de mi tía Julia. Julia Cristóbal. Unas palabras para toda la familia presente en esta gran tradición. Primeramente, darle un buenos días a todos los presentes que han venido desde lejos. Y nosotros también de parte de la Selva Central, somos hijos de Julia Cristóbal, Sergio Quispe. Nos hacemos presente yo y mis hermanos, viniendo acá desde lejos para poder compartir con mis primos Pizarro Cristóbal, con Abaco Cristóbal y todos mis primos Pepe Cristóbal. Y agradecemos bastante, digamos, la recepción y también las felicitaciones al señor que está filmando por darse su tiempo. Y Tuquía presente en este día muy especial acá con toda la familia Pizarro Cristóbal. Se agradece a Tuquía Perú. Entonces ya estaremos pidiendo también más, o sea, para otros eventos estaremos llamándole. Se agradece y que viva Cristóbal Castro. Gracias. Bien, presente la familia Cristóbal en este día muy especial. A ver, tres hurras por la familia. ¡Hipra! 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 Por Rosemary, que está presente desde el cielo en este día muy especial. ¡Presente! A la voz de tres, presente. ¡Presente! ¡Presente! Muy bien, muchas felicidades a la familia Pizarro Cristóbal en este día muy especial. A festejar en este día. Thank you.
la familia presente. 3-1 para la familia Cristóbal. ¡Hip! 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 ¡Que viva el cumpleañero! Muy bien.
buenos días. También espero que nos complazcan nuestro repertorio, nuestro cariño, más que nada depende de ustedes, papito lindo, les ruego esa complacencia por toda la familia. Muchas gracias al señor director y a la plana completa. Acá las chicas están pidiendo que le toquen de Toto. Buenos días. Más que nada. A la filmación, a la orquesta, a la confianza de Diverso, la nueva orquesta Perú. Agradecido, la primera vez que vienen al pueblo de Quero, pero agradecido por toda la familia Pizarro que de hoy día vamos a estar, vamos a bailar con la nueva orquesta Perú. Gracias y de antemano a todos. Vamos a disfrutar de un desayuno. Gracias. Muy bien, acá ya presentes acá toda la familia en la casa para el delicioso desayuno. Sí, bueno, agradecer también a mi cuñado Luis Oscanova por darnos su cariño, la orquesta, la nueva orquesta Perú. Gracias a su persona, al cariño de tener a mi madre, de poder vivir esto, la costumbre. Hoy, gracias a ese cariño, está llegando la orquesta. Y gracias, cuñado, por poder unirte a esta costumbre, a este cariño que a mi madre le gustaba y tú lo sabías, tú lo sabes. En el poco tiempo que creo que estás integrado en la familia, has podido algo vivir de mi madre y algo te ha impactado, algo has podido el gusto. Y gracias a poder ser parte de esta organización, parte de esta, ser parte de esta homenaje a mi padre, a mi madre y a mi hermana Rosemary, que hoy están, gracias a la, creo que están en la gloria de nuestro Señor. Y desde arriba, ellos están viéndonos y solo sé que ella, nuestra madre, está dando las bendiciones en tu trabajo, en tu vida y tu familia. Gracias, Luis. Creo que más adelante tenemos este. Te estábamos esperando, habíamos quedado contigo, pero también tenemos que comprender que por trabajo no has podido venir. Pero gracias, de corazón. Te lo agradecemos. Gracias, cuñado. En un momento también tendrás que estar acá para poder igual confraternizar y poder compartir con todo, con tu persona y con toda la familia. Gracias, Luis, Dios te bendiga. Muy bien, toda la familia acá ya disfrutando el delicioso desayuno. Acá tenemos también algunas palabras de agradecimiento. ¿Cómo se llama? Luis Oscanoa. Luis Oscanoa, sobrino, el quien te habla es tu tío Abaco, Cristóbal. Gracias, hijo. Más que te queremos tu nombre, que te llamo yo Luchito. Lucho, gracias, hijo, por esta linda orquesta, la nueva orquesta Perú. Te felicito, hijo. Has cumplido la promesa, como yo también cumpliré, igual que usted, la promesa, hijo. Estás demostrando ese gran cariño, ese gran amor dentro de la familia. ¿De las dos cajas? De la familia Cristóbal, de la familia Pizarro, Cristóbal. Hijito, acá, yo como hoy que le hemos dicho en mi natalicio, te agradezco, hijo, un abrazo fuerte. Pásalo bonito por el video, ya lo verás, hijo, que estamos pasando muy contentos, recordando a tu lindo suegro, Augusto Pizarro, y a la mamabel, que lo conocíamos así más, con mucho cariño, con mucho amor, y todos los nietos, los sobrinos, todos, que le quieren mucho a mamabel. Y también mi sobrina Rosemary, que tanto lo extraño, tanto lo, el más alegre, a veces Diosito nos quita, pero hay que conformarnos. Él ha decidido, ¿qué haremos, papá? Cuídate, papito lindo,
allá en el otro país que estás. Contento, nos sentimos alegres. Un abrazo fuerte de aquí. Un abrazo cariñoso, un abrazo amoroso. Luchito, muchas gracias, Lucho. Luis haciéndose presente también con la Orquesta Internacional Nueva Perú en este hermoso día. Algunas palabras de agradecimiento por el ofrecimiento de la orquesta de su también familia, Luis, desde el extranjero. Bueno, ¿qué le puedo decir, no? Realmente, Luis, cuñado, agradecemos tu promesa. Que tanto te queríamos tener en presencia, pero hay cosas, motivos que tú no puedes estar, ¿no? Pero no será este momento, pero otro día, ¿sabes cómo te apreciamos? Y como dice, estás cumpliendo la costumbre que siempre quiso mi madre. Usted, en el poco tiempo que has estado, lo has vivido de mi madre, que es lo que le gustaba. Y como dice, de tantos años que no se hacía aquí, con lo que ha pedido mi madre, tú lo hiciste, lo cumpliste con eso y con la orquesta. Y ahora, y sigues, gracias, con esta orquesta, los Arrolladores Internacional Nueva Perú. Gracias, cuñado. Es que realmente tú lo vas a vivir, esa orquesta que realmente te va a gustar, y tú la has vivido ya con la música, y eso es lo que tú lo has pedido. Mira, cuñado, te puedo decir, y solamente a toda la familia, digo que se divierte y lo pasemos bien. Y yo quisiera, de lo alto, que derrame muchas bendiciones, Mamabel, Rosemary, que tantas veces lo extrañamos. Tan joven se fue, pero la vida es así. A veces, disculpe que los llantos callen, porque a veces mucho lo hemos apreciado. Y decirle, agradecer su presencia de todo los presentes que están aquí y a toda la familia. Y también decirle muchas gracias, Tuquía Perú. Muy bien, haciéndose presente ya en este hermoso desayuno, y también desde el extranjero, Luis haciéndose presente con la Arrolladora Internacional Perú. Adelante con el desayuno entonces. Toda la familia Pizarro ya disfrutando del delicioso. Muchas gracias, muchas gracias a la familia Pizarro. Deliciosa mañana. Hay otros que quieren, pero gracias. Bueno, este es el suculento mote tradicional de la región centro, donde están disfrutando de este hermoso desayuno. Que conste que la ha aclarado una vez. Disfrutando del tradicional mondongo desde el distrito de Quero, Jauja, desde el país de Jauja. Aquí toda la familia llegando desde la ciudad de Lima, visitando el distrito de Quero, Jauja. Acá toda la familia, los sobrinos presentes aquí en el rico y delicioso desayuno. Aquí ya disfrutando del delicioso desayuno, también los preparativos del suculento almuerzo para esta
preciosa tarde. Toda la familia Pizarro Cristóbal presente en este delicioso desayuno. Para la familia Pizarro Cristóbal presente en este delicioso desayuno. Cuba el tradicional mondongo. Muchas gracias, está bien rico el mondonguito. Gracias. Con su rocotito. Desde el país de Jauja. Un saludo para mi prima Aide Cristóbal, que está fuera del país, para Edgar, si van a ver este video. De aquí de Quero, primitos. Para todos los Ricardos que son. Ay, para mis primos Ricardo Cristóbal. No habrán podido venir, tendrán sus motivos, pero acá compartiendo el rico mondongo. Muy bien, para todos los que no han estado presentes, la familia Cristóbal Pizarro manda saludos al extranjero, a donde se pueda llegar este hermoso video que va a ser visualizado a nivel internacional. También para mi primito, el esposo de mi prima Lili, que no está presente, primito, muchas gracias. La orquesta está buena y la comida también, primito. Para la próxima, te necesitamos tener presente. Muy bien, bueno, así primito, Luis es que ha sido el que ha dado la orquesta arrolladora Nueva Internacional Perú. Disfruten de este suculento desayuno. Gracias. Thank you.
seguro, le vas a quitar. Bueno, en representación de la familia Quispe, para ustedes, primo, muchísimas gracias por toda la recepción. A ver, vamos aquí un poquito de néctar para todos. Y aquí, a ver, dándole paso a mi hermano para que dé sus palabras. Buenos días con todos. Primeramente, agradecer a la familia Pizarro Cristóbal por la recepción, por el desayuno. Ayer también el desayuno, el almuerzo. Y hoy más tarde también tenemos el almuerzo. Ya que vamos a comenzar a bailar, de la parte de la familia Quispe Cristóbal, primos, les hacemos un pequeño presente para que ustedes dispongan estas 5 cajitas de cerveza. Nada más por ahora, más tarde capaz aumenta. Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Espero que hoy día sea un día de goce y de mucha alegría. Y primeramente, darles las gracias a la familia Quispe Cristóbal por el presente y por el cariño que nos brinda, y aparte de eso, el incentivo que pone para poder empezar hoy día nuestro día, que es la conmemoración del Santiago. Y aparte de eso, también por el onomástico de mi tío Abaco. Muy agradecido, primo. Tú sabes que tenemos un gran espacio y cariño grande hacia toda la familia. Y gracias a ustedes que en este momento se hacen presente y nos dan ese apoyo moral, y aparte de eso, para poder seguir cultivando lo que a nuestros padres les gustó. Y nosotros nos sentimos complacidos y queremos que hoy día sea un día de alegría y de jolgorio, y poder compartir esa gran felicidad del tío Abaco. Gracias, primos. Esta fecha de ayer y hoy, en memoria de mi madre, de mi padre y de mi hermana Rosemary. Lo tenemos en nuestros corazones, lo sentimos. Eso hoy es que nos ha dado de poder traer a los dos, a las dos orquestas típicas. Gracias también a la orquesta, los arrolladores, nueva Orquesta Perú. Gracias a Gerson. Quiero agradecer el desayuno, el rico desayuno que hoy nos hemos podido servir, gracias a mi hermana Olinda, a Javier. Ellos han podido, con el aprecio que le tenía mi madre, han podido brindar con todo ese cariño hoy el desayuno
y hermana, quiero que este cariño te brindas, hermana. Gracias. Gracias, hermana. De igual manera. ¿Está Lili? Lili. Lili. Ya. Ahí te cabe el toque. A ver si es para que le pierdas. De igual manera, quiero agradecer hoy día. Aprovechar este momento, agradecer a mi cuñado Luis Oscanova, a mi hermana, a sus hijos, por volvernos a brindar esta orquesta, Los Arrolladores Nueva, Orquesta Perú. Entonces, agradecer a mi cuñado que nosotros queríamos tenerlo, habíamos quedado así en enero, pero por trabajo no se pudo. Gracias, Luis. Me alegra que te hayas sumado a la familia. Estamos a cada vez entendiéndonos, estamos a cada vez seguir esta costumbre de nuestra madre. En el poco tiempo que tuviste, creo que gozaste a mi madre. Has podido que la costumbre, mi madre siempre le gustaba esto. Y gracias por sumarte a esta organización y ser parte de esta organización, de esta alegría, de confraternidad con toda la familia Cristóbal y con toda la familia en general. Gracias, nosotros podremos gozarnos y espero que te guste esta orquesta que nos diste el cargo para poder elegir la orquesta, y espero que te guste. Y gracias, hermana, por ser parte de esto, a sumarse a esta organización que hemos hecho. Muchas gracias, que nuestro Señor le bendiga a toda la familia Oscanova Pizarro. Bueno, ya. Bueno, buenos días. Con toda la familia, en principal a mi tío Abaco, que hoy lo tenemos como padre. La única familia que representa Cristóbal, que lo tenemos a él. Como se dice, ¿no? En general, nuestro padre. Gracias. Quiero agradecer por participar de repente a esta fecha que hoy tenemos de repente, ¿no? Que es su cumpleaños del tío y es la misa de mis padres y de mi hermana. Como se dice, quiero representar a mi esposo, que hoy no está presente. Él quiso estar hoy, como dice, ¿no?
quiso estar entre toda la familia, representar, pero por motivo de salud y el trabajo no pudo venir. Pero, como se dice, está dando la orquesta para toda la familia, para que puedan divertirse, bailar. Y como él dijo, ¿no? A nombre de mi madre, porque ella es lo que le ha pedido, y se ha, de repente, nuevamente, se ha podido reorganizar Santiago, porque ya habíamos dejado. Mi madre le ha pedido, le dijo, hijo, quiero, me gusta Santiago, y yo quiero que se haga. Y él lo hizo, le dijo, no, ya mamá, te gusta, yo te voy a dar. Bueno, como dice, a toda la familia, a todos mis hermanos, mis hermanas, quiero que se divierten. Gracias a mi esposo, que de repente, que les está dando a toda la familia la orquesta, para podernos divertir en general, hasta las últimas que la orquesta está contratada. Gracias. Como dice, ¿no? Tío, tías, primos, en general, ustedes creo que ya le conocen a mi esposo, que es Luis Oscanoa Orihuela. Gracias, tíos. Gracias. ¡Viva! Bueno, enseguida quiero no, de repente no pasar también un poquito este, pero quiero que me entiendan de poder. Vamos a hacer para no pasar, creo que el día que es hoy día, el tío, pero le vamos, mira, hoy, ahorita le vamos a hacer un cumpleaños, le va a tocar la orquesta un cumpleaños, pero nos vamos, pero después del almuerzo le vamos a dar el espacio a mi tío Abaco. Pero ahorita, para no pasar, también es este, porque es, creo que, uno de mis tíos, el que hoy lo tenemos, queremos como un saludo, un cumpleaños, hace un chiquito, y día de mediodía, para saludarles al tío, porque no podemos pasar, hoy es su día. Entonces, creo, me quieran comprender, después del mediodía, el cariño y a partido será su espacio. Allá en la distancia. ¿Ya ven? Gracias, primos Quispe Cristóbal, por ese cariño, y vamos a poder servirnos todos. Gracias. Les dejo de una vez a ustedes.